Hola, mi nombre es Constanza Iglesias, soy periodista y acupunturista y primero quisiera mandarle un saludo a todos los jóvenes de Preparación Ética. Hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión en torno a cómo la pandemia del COVID-19 ha permitido que la medicina occidental, lo que llamamos la medicina científica convencional y la medicina tradicional china, que está basada básicamente en cuatro herramientas, la acupuntura, la fitoterapia, el masaje Tuina y los ejercicios de Qigong se unieron para ser un excelente ejemplo de lo que hoy llamamos la medicina integrativa. Ahora, ¿cómo se complementa la medicina oriental y occidental aquí mismo en Chile? Tengamos en cuenta que desde la medicina convencional, solo entre los meses de abril y mayo de este año, las consultas de salud mental subieron un 200%. Le pongo ahora algunos ejemplos de qué es lo que pasa en la consulta de acupuntura con algunos pacientes que llegaron con mucho estrés por el confinamiento. Dos ejemplos. Primera paciente llega con un cuadro de depresión severa. Está triste, se siente sola, vive sola, no tiene ganas de ver a nadie, no quiere hablar con nadie. El segundo paciente es un paciente que también tiene depresión severa, pero este paciente también tiene pesadillas, no quiere usar la mascarilla, no quiere hablar del COVID, está sumamente irritable con sus hijos, con su esposa, con su jefe y está muy disgustado con la idea de tener que trabajar en la casa y que le cambien sus rutinas. ¿Ya? Ambos pacientes están con tratamiento psiquiátrico. ¿Ya? En ambos casos están con farmacología, tomando remedios de la medicina occidental. La acupuntura es una medicina complementaria, por lo tanto, en ningún caso sustituye un diagnóstico o un tratamiento farmacológico convencional. Entonces, ¿qué hago yo con estos pacientes? No les pido que dejen sus medicamentos prescritos por la medicina occidental, sino que más bien me coordino con sus psiquiatras para trabajar en conjunto y ayudarlos en sus procesos. Yo por mi parte, para diagnosticar a estos dos pacientes, les voy a hacer algunas preguntas de su vida emocional, su vida laboral, su vida familiar y en general su ambiente. Yo los voy a tratar con acupuntura a estos dos pacientes, pero de forma muy distinta. Les voy a pedir quizás que hagan algunos ejercicios de Qigong. Tal vez les voy a pedir que hagan cambios en su dieta, lo que nosotros llamamos la dietoterapia china. A algunos les hago masaje Tuina, moxas, ventosas, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de estos dos pacientes? La paciente del primer caso tiene mucho mejor ánimo, ya no le cuesta levantarse por las mañanas, tampoco siente en las noches esa opresión torácica en el pecho, como de angustia, tiene más ganas de sociabilizar. Y de a poco ya quiere hablar con sus amigos, llamarlos, establecer contacto. Para el segundo paciente, lo primero que nota es que está mucho menos irritable, comprende que este es un proceso y que no debe rebelarse contra la pandemia y busca formas de adaptarse, adaptar su vida laboral y su vida familiar, para así estar más tranquilo. También le duele mucho menos el cuello, que sentía una rigidez, y también le duele mucho menos la cabeza. Esto es en la práctica lo que llamamos la medicina integrativa. ¿Cuál es la definición de la medicina integrativa? La medicina integrativa es básicamente un paradigma de salud relativamente nuevo que integra la medicina convencional, es decir, la medicina occidental, y las medicinas complementarias para tener como finalidad una mirada más global y poder tener más opciones terapéuticas para el paciente. En Chile, por ejemplo, el Ministerio de Salud considera medicinas complementarias a la homeopatía, a la quiropraxia, a las terapias florales y, por supuesto, a la acupuntura, que es una de las herramientas principales de la medicina tradicional china. Se estima que la acupuntura es la medicina complementaria más usada a nivel mundial.
Conociendo cómo se integran y se complementan estas dos medicinas, ahora les voy a contar cuáles son las grandes diferencias entre la medicina oriental y la medicina occidental, y luego les voy a dar algunos ejemplos cómo estas dos medicinas se unieron para tratar el COVID-19 en China. Lo primero, ¿qué es lo que busca la medicina china, la acupuntura? Básicamente busca prevenir la enfermedad. Y quizás esta es la gran diferencia con la medicina occidental, que actúa exclusivamente cuando la enfermedad aparece. En la antigua China, por ejemplo, se le pagaba al médico familiar solo cuando los integrantes de la familia permanecían sanos. ¿Cuál es otra de las diferencias? ¿Cómo vemos la enfermedad? La medicina occidental tiene un pensamiento lineal, es decir, la salud es buena, la enfermedad es mala. Por lo tanto, la salud sería la ausencia de enfermedad. El pensamiento oriental, en cambio, es cíclico y cree que la salud es un equilibrio entre los opuestos, yin y yang, noche y día, frío y calor, y ambas se necesitan. No hay malo ni bueno. La vida en general se compone de estos dos opuestos. Por lo tanto, la medicina china considera la enfermedad como una oportunidad para producir un cambio en el paciente y mejorar su vida. ¿Cuál es otra diferencia? ¿Cómo vemos el cuerpo humano? Hay una imagen recurrente para explicar esto. Se dice que la medicina tradicional china ve el cuerpo humano como un jardín, mientras la medicina occidental ve el cuerpo humano como una máquina. Occidente se centra básicamente en los síntomas físicos, en lo material, porque está desarrollado a partir de la ciencia. Los órganos son vistos como piezas que funcionan por separado. Cada engranaje, cada pieza, le permite el correcto funcionamiento del cuerpo como si este fuese una máquina. Esa es una de las razones por la que la medicina occidental tiene tantas especialidades médicas, no sé, dermatología, oftalmología, gastroenterólogo, cardiólogo. Lo importante para la medicina occidental sería hacer desaparecer el síntoma recurriendo a fármacos o cirugías y trabajando básicamente con algunas herramientas como escáner, ecógrafos. ¿Qué pasa ahora con la medicina tradicional china? El cuerpo humano se ve como un todo unificado. Por eso decimos que es un jardín. Un signo o un síntoma puede indicar características físicas, emocionales, espirituales de una persona. La medicina china tiene una visión holística del ser humano. Nos interesa la persona por completo, así como nos interesa el cuerpo humano en relación con el medio ambiente en el que se encuentra. No solo nos importa su dolencia concreta o vemos un órgano por separado. Los órganos, por ejemplo, en medicina china están asociados a un elemento: fuego, madera, tierra, metal, agua. Cada órgano decimos que tiene su propia alma y cada órgano está afectado por una emoción específica. Todo el cuerpo humano está relacionado entonces y tenemos relaciones funcionales y también tenemos relaciones energéticas. Si lo vemos como un jardín, podríamos decir que el agua riega a la madera alimenta el fuego con sus cenizas produce la tierra alberga los minerales y los minerales alimentan el agua. La salud entonces es integración, adaptabilidad, continuidad y especialmente armonía. Es la autorregulación de su energía, lo que llamamos el chi. Debemos recordar que sin duda la medicina china es un sistema médico, pero está desarrollado a partir de la filosofía. Por lo tanto, también es considerada como un estilo de vida. Volvamos a la pandemia del COVID-19, a cómo se combinaron medicina oriental y occidental en China para tratar esta enfermedad. ¿Qué lograron ambas medicinas? Primero, acortar el proceso de tratamiento, acortar la estadía de los pacientes en el hospital, aliviar más rápidamente sus síntomas, reducir la tasa de mortalidad y también ayudar a aliviar las secuelas después del alta hospitalario. ¿Por qué la medicina china pudo ser tan eficaz?
Se dice que desde la dinastía Han, que es el año 206 a.C., hasta el 1900 más o menos, hubo 321 plagas en China. Y esta es otra diferencia entre la medicina china y la medicina occidental. La medicina oriental se basa en la experiencia, en el conocimiento empírico. Por eso esta vez China tenía mucho que decir. El gobierno chino informó que el 92% de todos los casos confirmados de COVID en el país fueron tratados con ambas medicinas con resultados muy efectivos tanto para casos leves, moderados, severos y críticos. Se coordinó que los pacientes fuesen tratados con medicina occidental y medicina oriental, evaluados con protocolos y tratamientos de medicina occidental y medicina oriental. Así se les ayudó con diferentes técnicas de la medicina china. Por ejemplo, se usó la fitoterapia china, las hierbas, Jing Fang. Se usaron hierbas con fórmulas de prevención, hierbas individuales y fórmulas para el tratamiento psicológico. Y también se les dieron fórmulas que debían tomar 2 semanas después de salir del alto hospitalario y que las tomaran en sus casas. Se crearon pautas en el uso de acupuntura y moxibustión con combinaciones diferentes según los diferentes síntomas de los pacientes. Se les trató con masaje tuina durante su estadía en el hospital y también durante su estadía en el hospital se trataron con ejercicios de qigong para restaurar tanto la armonía física, mental y espiritual de los pacientes. Se crearon formas en que médicos y pacientes siguieran en contacto luego de su alto hospitalario y se crearon, por ejemplo, plataformas para los celulares para que bajo la supervisión de estos profesionales los enfermos pudieran continuar con su recuperación, por ejemplo, con masajes en puntos de acupuntura, ejercicios de qigong, baños de hierbas o auriculoterapia. Seguramente hoy estamos muy próximos a reconocer el alcance de estos importantes avances en la medicina integrativa, pero este es un excelente ejemplo que ratifica que hacia allá es donde debemos ir.